Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Un avión de la OTAN rastreó el proyectil que cayó en Polonia, según un funcionario militar de la Alianza. Las aeronaves de la organización han estado realizando vigilancia de forma regular alrededor de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Varsovia y Kyiv insisten que el responsable de la explosión es el Kremlin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un avión de la OTAN que volaba sobre el espacio aéreo polaco rastreó el proyectil que estalló el martes en el país y que acabó con dos personas, según avanzó este miércoles, que citó como fuentes a un funcionario militar de la Alianza que no identificó. Se proporcionó información de inteligencia con las pistas de radar a la OTAN y a Polonia, agregó de forma escueta el funcionario militar de la OTAN a la cadena estadounidense. Los aviones de la OTAN han estado realizando vigilancia de forma regular alrededor de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24. El avión de la Alianza que volaba sobre Polonia el martes estaba, por tanto, monitoreando lo que ocurría en la vecina Ucrania. Según el funcionario de la OTAN, no dijo quién lanzó el proyectil ni desde dónde fue disparado. Tanto Varsovia como Kyiv insisten en que el proyectil fue disparado por las fuerzas rusas, aunque informes preliminares podrían indicar que se trató de un sistema de defensa antiaéreo ucraniano que en su intento por proteger infraestructura civil cayó tras la frontera. La OTAN acordó este miércoles apoyar la investigación iniciada por Polonia sobre el proyectil de supuesta fabricación rusa que impactó en su territorio. No obstante, el presidente Joe Biden dijo este miércoles que es poco probable que se disparase desde Rusia. Hay mucha información que contradice eso. No quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia, precisó Biden en Bali, donde asiste a la cumbre del G20. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Después de haber estado reunido con los 30 países, con los embajadores de los 30 países de la OTAN. Explica a las personas con las que ha estado reunida y habla de la investigación que está en curso desde ayer por la explosión que tuvo lugar en el momento en que Rusia lanzaba una ola de cohetes hacia Ucrania, desde el principio, desde esta guerra ilegal de Rusia contra Ucrania, hemos aumentado nuestra vigilancia. Seguimos esta situación muy de cerca. Y hay una investigación en curso. Tenemos todavía que esperar las conclusiones, pero no tenemos todavía ninguna indicación de que esto haya sido un ataque deliberado y tampoco tenemos ninguna indicación de que Rusia prepare una ofensiva militar contra la OTAN. Nuestro análisis de la situación hasta el momento sugiere que este incidente ha sido causado sin duda por un misil antiaéreo ucraniano que ha sido disparado para defender el territorio ucraniano contra los misiles rusos. Pero déjenme ser claro al respecto. Esto no es culpa de Ucrania. Rusia es la responsable, es la responsabilidad de Rusia en tanto que continúa su guerra ilegal contra Ucrania. Como consecuencia de la reunión de hoy, los aliados de la OTAN ofrecen las sinceras condolencias a las personas que han muerto en Polonia. Han expresado también su solidaridad cerca de Polonia y han sido muy claros. Nosotros vamos a continuar sosteniendo a Ucrania y su derecho a defenderse. Rusia debe parar esta guerra que no tiene ningún sentido. Ayer por la noche estuve hablando con el presidente polaco y con el presidente estadounidense. Y estamos de acuerdo sobre el hecho de que debemos de mantenernos vigilantes y en calma y coordinados. Vamos a continuar consultando y siguiendo esta
situación muy de cerca. La OTAN se mantiene unida y nosotros haremos todo lo necesario para proteger y defender a todos nuestros aliados. Y a partir de ahora voy a contestar las preguntas, dice el secretario general, de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la rueda de prensa que le estamos ofreciendo en directo en Euronews. Le preguntan que cuál es, desde su punto de vista, la conclusión de la reunión que ha tenido hoy con los embajadores de la OTAN, con los 30 embajadores de la OTAN de los que les hablábamos antes. Le están formulando ahora esta pregunta. Le preguntan si va a defender con más intensidad las fronteras para que esta situación no se produzca. Hoy la OTAN ha expresado su apoyo cerca de sus aliados y de Polonia hemos expresado las condolencias por la pérdida de vidas. La OTAN ha aumentado su presencia en las fronteras, sobre todo después de la invasión de Ucrania en febrero. Tanto esta vigilancia ha aumentado también en la defensa terrestre y en la defensa también aérea. Esto quiere decir que eso nos permite seguir mejor y vigilar esta situación y de poder dar una verdadera y tener una verdadera idea de lo que está ocurriendo allí en cada momento. Estamos siempre dispuestos a dialogar para ver qué es lo que podemos hacer para reforzar nuestra presencia en las fronteras. Preguntan al secretario general Stoltenberg. Le preguntan qué es lo que ha ocurrido ayer, que si este ha sido hasta ahora el momento más intenso, de mayor riesgo para la OTAN desde la invasión de Ucrania. Siempre desconfío cuando se intenta clasificar estos asuntos y decir si uno ha sido más intenso que otro. El presidente Putin y sus acciones lo que hace es crear más situaciones peligrosas. Y les recuerdo a todos ustedes que Rusia ha lanzado una ola de misiles sobre civiles y sobre infraestructuras civiles ucranianas. Y esta es una situación de por sí muy peligrosa. Puede tener también consecuencias sobre territorios de la OTAN, consecuencias de esta guerra que ha provocado Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.